Bueno, en nuestro segundo reportaje sobre la película The Nun, La Monja, el actor nominado al premio Oscar Demián Bichir nos ofrece un detrás de cámaras para conocer cómo se filmaron las escenas más escalofriantes de la película. Y nuestra crítica de cine María Salas continúa su conversación con el protagonista en el histórico Hotel Biltmore en Coral Gables. Veamos. Hola a todos, aquí con ustedes María Salas. Una abadía en Rumanía, un suicidio, un sacerdote, una novicia y una peligrosa investigación. Para los amantes del terror sobrenatural llega al cine The Nun, la monja. Estuvimos hablando en México de que hay ciertas cosas que te dan miedo. Hay muchas cosas que me dan miedo. ¿Cómo fue rodar, llegar a esos pueblitos en medio de Rumanía y Transilvania? Maravilloso, maravilloso. Esa es, yo creo, que la gran posibilidad que tiene este trabajo, ¿no? Yo a mi actor le debo haber conocido los rincones más espectaculares. Sitios que no estaban ni creo que estén pronto en mi lista de vacaciones. Nada más para llegar ahí necesitas 2 días de viaje, entonces imagínate con el poco tiempo que te queda para descansar. De manera que este lugar en particular le tenía yo muchísimas ganas. Word of my visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania. The abbey has a long history. Falak. ¿En qué momento te sentiste como el padre Burke? ¿Realmente pensaste que el Vaticano te estaba enviando a una peligrosa misión? Sin la menor duda. De alguna manera, cada vez que filmamos una película, es una misión peligrosa. Es una misión, somos como exploradores modernos que llegamos a rincones inesperados, ¿no? Cuando hicimos Los Odiosos 8, estábamos cuando íbamos por estos caminos completamente inhóspitos hasta las montañas de Colorado. Dije yo, wow, de verdad somos como exploradores, ¿no? Como aventureros. Uno trata de ponerse el personaje lo antes posible. O sea que yo desde muy temprano me sentí el padre Burke y me sentí además muy gallo, muy bien equipado, protegido por ángeles y demás. Envíame uno de tus angelitos guardianes, por favor. Pero con tantos que tienes, yo los puedo ver desde aquí. Tienes como 60, ¿de qué hablas? Celestial. ¿Tuviste mucha preparación para convertirte en el padre con el tema del exorcismo? Como cualquier película, los actores siempre tratamos de profundizar de la mejor manera posible o de la forma más tenaz posible para cubrir todos los espacios, para que pueda resolver cualquier problema durante el transcurso del rodaje. Bueno, desde mi trono, aquí en un convento de Miami, me despido. Hombre, de mi mira, queridísimo... Mira qué bien te ves. Demián Bichir. Ay, yo me quedo aquí, yo no me voy. Pues ya está. ¡Hasta la vista! Chao. Falak, the Defiler.